Good morning, good afternoon, good evening. You are most welcome to this. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sean bienvenidos a este primer webinar. A cycle of webinars that Latinat is organizing on fair financing for climate. This first webinar is a global dialogue on debt, climate, and debt for nature swaps. Thanks for being connected today to all the participants and also to our experts that will be part of the panel today. The objective of this webinar is to have a dialogue on economic and climate justice, and mostly focusing on analyzing the relationship between the high levels of indebtedness in countries of the Global South. We have seen an interesting and very alarming report from UNCTAD about the debt situation and the debt context in our countries, and also to touch on what is the relationship with the climate crisis. We want to address as well what is the burden of private creditors and under the current context and the current landscape. And currently, as we have seen, the main solutions for debt in several of our countries in the South is debt for nature or debt for climate swaps that are different from the traditional ones that we have known in the past in our regions, and that are strongly promoted in the international arena as an alternative to solve not only debt, but also the climate crisis. So we want to dig more into what does this mean, what are the impacts, and what are the alerts that we want to put on the table around these initiatives. So I will start introducing our speakers, our experts. I would like to introduce first to Daniel Munevar. He was a former advisor to Yanis Varoufakis at the Ministry of Finance of the Hellenic Republic. In the past, he worked as a fiscal advisor to the Ministry of Finance of Colombia and special advisor on foreign direct investment for the Ministry of Foreign Affairs of Ecuador. He has a master's in public affairs from the LBJ School at the University of Texas, Austin, and he is currently Economic Affairs Officer at the Debt and Development Finance Branch at UNCTAD. We have also our colleague, May Buenaventura. She currently manages the Debt Justice Program of Asian People's Movement on Debt and Los Development. Movimientos Asiáticos y de Desarrollo, APMDD, está basada en las Filipinas y ha hecho investigación y ha escrito acerca de varios desenvolvimientos de finanzas y temas relacionados a la crisis climática y a las mujeres, a las condiciones particulares en países asiáticos, y ella también trabaja en temas de deuda legítima. También tenemos a Yolanda Fresnillo. Ella es la manager de gestión. En las últimas dos décadas, ella ha sido cercanamente relacionada en movimientos sociales e internacionales y ha hecho campañas sobre la deuda. Tiene una maestría en cooperación y desarrollo y un BA en sociología, ambos de la Universidad de Barcelona. También estamos felices de tener hoy a Daniel Ortega. Él tiene un PhD en políticas públicas y administración de la Universidad de Ohio, una maestría en economía aplicada en la Universidad de Michigan y un bachelor de ciencias de agricultura de la Universidad de Earth. Es un cofundador del Consejo de Carbón de Integridad. Fue el ministro de Ambiente de Ecuador. Fue un miembro del Fondo Global. Y también tenemos a Adrián Chico Warren. Adrián es un analista de políticas de portafolios de finanzas públicas y privadas de desarrollo. Tiene 9 años de experiencia trabajando en ONGs nacionales e internacionales. Tiene un PhD. Está siguiendo
el PhD, tiene un máster de ciencia y un grado de honor en estudios internacionales. Quisiera recordarles a todos que tenemos traducción de inglés a español, así que por favor seleccionen el idioma para el que sea más conveniente para ustedes. Vamos a tener la estructura del webinar hoy, es que vamos a tener cada uno de nuestros ponentes van a tener una presentación de 10 minutos y luego vamos a tener un salón en este webinar para tener preguntas y respuestas y comentarios. Sin más demoras, quiero empezar invitando a nuestros ponentes y el primero es Daniel Munevar de ONTA. Daniel, por favor. Gracias, Patricia. Gracias por la invitación. I would like to start and end with the issue of the debt for nature swaps, which is la deuda, el canje de la deuda por naturaleza, que es el tema del webinar. Creo que una de las claves para entender por qué que tenemos estos swaps, estos canjes que son tan populares nuevamente, es que ellos tienen la confluencia de una serie de factores que incluyen fallas sistémicas de la arquitectura internacional financiera y factores de demanda y oferta. En el caso de la falla sistémica, creo que un problema clave que los países siempre han tenido, pero que ahora está más presente, es que su capacidad para acceder a recursos para financiar su desarrollo hay un problema debido a shocks exógenos de precios. Y esto está colocando a los países en una posición muy difícil en la que no simplemente hay buenas decisiones que puedan tener para tener acceso financiero a los siguientes años. Y cuando miramos a cómo es que los países básicamente tienen la necesidad de tener estas finanzas o financiamiento, esta es la oferta de deuda que puede ser canjeada. Y del otro lado tenemos un nicho, una industria de nicho en el sector financiero que busca una esquina muy rentable de mercados financieros que básicamente están haciendo unas ganancias sustanciales de estos canjes de deuda y básicamente están tomando ventaja de las dificultades de países al acceder a financiamiento en las condiciones bajo las condiciones que básicamente les permiten lograr un desarrollo de largo plazo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a la situación? Es como es que el reporte de las Naciones Unidas cae en este espectro. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, entre las metas que la UN ha publicado, un mundo de deuda. Este es el resultado de un esfuerzo de las Naciones Unidas, involucrando no solamente a ONTA, pero también a todas las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. Y querían entender cómo es que ha habido una construcción de la deuda en la última década. Y de manera implícita, uno de los temas claves que intentamos mirar es esto, básicamente, esta narrativa que está saliendo específicamente de la IMF, en que el problema de la deuda se describe como básicamente un problema focalizado que solamente está afectando un pequeño número de países. Pero lo que hicimos con este reporte fue mostrar al secretario general de la NU que estamos mirando en este punto no solamente es un problema de riesgo sistemático, es un problema de falla sistémica, donde tenemos 3.3 billones de personas viviendo en países que están gastando más en el interés que lo que están gastando más en la educación o salud. Entonces, es un problema y precisamente debido a que los países quieren lidiar con este problema y
que lo involucra en operaciones, por ejemplo, los canjes, que no necesariamente solucionan el problema estructural que están teniendo. Entonces, el reporte muestra que desde o por las últimas dos décadas, la deuda pública de todo el mundo ha llegado a los 92 trillones de dólares, ha subido por un factor de 5 por las últimas dos décadas. Y estamos en una situación que básicamente acerca del 70% de la deuda pública del mundo está propietaria de países desarrollados y solamente el 30%. Esto es interesante, es una de las paradojas que queremos resaltar, que vivimos en, nuevamente como la NEO, vivimos como en un sistema financiero de naturaleza colonial, porque a pesar de que los países desarrollados tienen el mayor de la deuda, ellos son los que pueden acceder al financiamiento en mejores términos comparado con otros países en desarrollo. Esta es una de las grandes barreras para el desarrollo que estos países están encarando. Si vimos al crecimiento en la última década, lo que miramos es que la mayor parte de los lugares donde la deuda creció más fue en los países en desarrollo en la última década. Y esto nos ha dejado una situación en la que los primeros 10 años de la década, la cantidad de países que tienen altos niveles de deuda estaba cayendo, gracias en parte al superciclo de los commodities y la iniciativa de relevo de deuda. Después de la crisis global financiera, el número de niveles ha subido y en un gran 72 países. Y el problema es que está como la bigger problem for developing countries. Why? Because of the role of external debt. Y la deuda es mucho más costos de préstamos. Y eso también está más afectado por precios, la pandemia del COVID-2019, el costo de vida y el cambio climático. Y lo que estamos viendo es que precisamente uno de los impulsadores de esta acumulación de deuda es la deuda pública. Y uno de los indicadores claves de el problema de esta deuda es el servicio externo relativo a las exportaciones, que para los países en desarrollo es como 7.4% en el 2021. ¿Por qué es esto importante? Porque en 1953, en el contexto del Acuerdo de Londres, este acuerdo decía, puso un límite del 5% de el servicio de la deuda total para Alemania, el 5%. Esto significa que actualmente los países en desarrollo están pagando más que el límite que se puso a los creditores de Alemania para asegurarse que Alemania pueda tener suficientes recursos para asegurar una recuperación del mundo de la guerra. Ahora los países están pagando más y solamente el sector público está pagando más que este límite. Esta acumulación de deuda también tiene una característica particular, que es que el componente que ha crecido más en los últimos 10 años es el componente privado. Si miramos a los países en desarrollo, ha crecido de 47 a 67%. Si miramos en las regiones, básicamente ves esto, como básicamente la acumulación de deuda pública es el principal impulsor de la acumulación que luego crea complejidades en el caso de la reestructuración. Y esta acumulación de deuda y los recursos están haciendo que más países tengan problemas con esto, ya sea que paguen su deuda o que den servicios a su gente. ¿Y cómo es que podemos verlo? Miramos que el número de países que están distribuyendo ahora más del 10% de sus ingresos para pagar interés del total de la deuda pública ha incrementado de 29 a 54% en las últimas décadas, teniendo un pico de 54% en el 2020. Tenemos una situación en la que ahora el interés neto de la deuda pública representa casi el 7%
de sus ingresos. Y tenemos una situación en la que si miramos a todos los gastos de los países en desarrollo, se compara cuánto están pagando en interés en la deuda total pública, lo comparamos a cuánto están pagando en educación, en inversión y salud. De hecho, el interés de la deuda pública es el componente más de mayor crecimiento de gasto público, que muestra lo que esto es un problema en crecimiento que se va a hacer mucho peor dado el incremento en el interés, en las tasas de interés global. ¿Y cómo es que podemos resaltar cuál es el precio que esto le pasa a las personas? Esto le pasa a los países que están gastando más en interés que en su propia educación, inversión o salud en la última década. Y pueden ver cómo es que en todos los casos este número de países está aumentando en la última década. Y esto nos ha dejado una situación donde nuevamente 3.3 billones de personas están viviendo en países que gastan más en el interés que en la educación o salud. Entonces, esta dinámica que está creciendo el endeudamiento grave, básicamente el hecho de que tenemos un sistema que no tiene una respuesta en cómo dar acceso al financiamiento a países en desarrollo, que no tiene una respuesta en cómo lidiar con este problema, básicamente nos está diciendo que los países en desarrollo es que tengan una obligación para básicamente asegurar la provisión de bienes públicos a sus ciudadanos para que básicamente busquen unas mejores segundas alternativas como canjes de deuda, pero esto se está crea otros problemas y voy a detenerme aquí. En el sentido que estas son operaciones que representan no representan como la transparencia porque no hay un registro contractual de esas transacciones y no es disponible públicamente. Los países tienen que pagar tarifas que son bastante altas por una operación de deuda y es la razón por la que ellos se volvieron tan atractivas para los intermediarios en estas transacciones. Y estas son transacciones financieras que no cumplen con los requerimientos mínimos de FSI, de emisión de bonos en términos de verificación de terceras partes, que lo hacen lavado verde. Esto es lo que los compromisos en los bonos no se cumplen, lo que representa un problema para el país, pero también para los inversionistas en estos activos. Me quedo aquí, gracias. Muchas gracias, Daniel. Has colocado temas bastante fuertes en la mesa, la falla sistémica y cómo es que realmente no se ha solucionado del todo el riesgo que las personas están enfrentando en nuestros países por estas altas tasas de interés, estos pagos altos si los comparamos con los gastos en sociales particularmente. Y también trajiste algo interesante que yo capté, que probablemente necesitamos revisar más con los datos. Tenemos que revisar cuáles son los servicios de deuda y los límites en las metodologías. Y vamos a estar hablando acerca de la sostenibilidad. También has hablado el tema del clima y empezaste a hablarlo, el lavado verde, y cuál es la relación con los bonos y el sector privado, la carga del sector privado en el portafolio actual de deuda de nuestros países. Con esto quiero darle el paso a May Buenaventura. Ella ha estado vinculándose fuertemente en los últimos años. ¿Cuáles son los retos entre la deuda y la crisis climática? ¿Y cuáles son las principales necesidades del sur? May, por favor. Gracias, Patricia, y gracias a todos por esta oportunidad. Gracias también que ha puesto el contexto de esta terrible situación en la que estamos. Y entonces déjenme empezar. Entonces, voy a hablar brevemente debido a los retos y los problemas
con Kies. Todo esto ha llegado junto. Realmente ha exacerbado el sufrimiento de las personas y las comunidades. No tengo que hacer el caso más. Ya es básicamente es obvio que la crisis climática de deuda son mutuas y podemos ver que cómo es que esto está conectado significativamente a los países en las crisis de deuda también. Están vulnerables en el mundo y muchos reportes han documentado que tienen que los problemas se están empeorando después de desastres climáticos y lo podemos mirar a un nivel microscópico. Algunos agricultores se están suicidando ya que no pueden pagar después del desastre que elimina su producción y sus cultivos. En una base nacional, esto también es verdad. Y esta información que el 80% de estos casos del gobierno, de la deuda del gobierno, fue mayor luego de 2 años de desastre. También la pérdida relativa al clima hace la dependencia y acumulación. Hasta 40 billones de pagos adicionales en interés en los últimos 10 años, que es la protección, y los últimos. Este número va a subir a 168 billones. Entonces, es un panorama gris. No tengo que continuar porque ya lo hemos visto. ¿Cómo es que esto se acelera con la pandemia del COVID? Y no fue una deuda, una crisis de deuda que salió de la noche a la mañana, pero se ha estado por muchos años antes de eso, dependiendo de tanto de la deuda y acumulando deuda que realmente ha acelerado durante el COVID. También ha habido una exposición a los acreedores privados, especialmente a los de bonos por altas tasas de interés y medidas de alivio de deuda que no realmente han sido alivio de deuda porque no han aliviado en ese sentido. Ahora ha vuelto con los países que están con carga, más carga de deuda que se ha acumulado debido al COVID. Estos son algunos ejemplos de lo que he resaltado, algunos ejemplos de esos países. Saben lo que pasó en Sri Lanka y actualmente está teniendo una reestructuración doméstica de deuda. El requerimiento de la IMF, de la FMI, y también ha estado cayendo en los fondos de pensiones de muchos empleados. Y también Pakistán ha sido ayudado recientemente. Muchos lo han visto como no realmente ha sido así. También hay cargos que hay que pagar porque se ha prestado más de su límite. Para Bangladesh hay repagos de préstamos, que también para Mongolia, que estaba a punto de caer en default, pero ha podido pagar sus préstamos. El FMI también le ha dado una ayuda de 440 millones y esto requiere, claro, que okay, ya sabemos muy bien. Mirando de más cerca en Pakistán, sabemos que no se ha recuperado de las inundaciones históricas del año pasado y hay aún millones de niños que no tienen acceso a agua bebible. Y esto, en este problema de deuda de endeudamiento grave, a la vez que los impactos de respecto a la inundación climática. Y también vemos cómo es que muy poco es responsable en la crisis climática. El estimado 0.3% de las emisiones de dióxido de carbono global.
Esto es solamente un mapa a la derecha de algunos de los países que son vulnerables. Hay más de 10, pero estos son algunos de los países asiáticos y también los que tienen más deuda, carga de deuda. Es bastante claro, dado Macron y otros países han reconocido que hay una necesidad urgente de financiamiento masivo climático. Hasta ahora, los estimados, la petición es de 100 billones por año, que es bastante inadecuado, ni siquiera ha sido cumplido. Y también viene en gran parte como préstamo y fluye primariamente a mitigación climática. Los países en desarrollo han identificado la adaptación, la necesidad, y luego, a pesar de eso, el dinero va a mitigación. Por ejemplo, en el 2020, 29 billones fueron para apoyar la adaptación, comparado con 49 billones que fue financiado con la mitigación, acuérdense, OECD. También de la iniciativa de política, el mundo gasta menos del 10% de las inversiones climáticas. Y mientras pasamos por la crisis, claro, la adaptación, los costos de adaptación suben y la UNEP estima esto que suba a 500 billones para el 2050. Es bastante claro en la caja que tengo en la izquierda, el reconocimiento de la responsabilidad de los países para poder apoyar, para que puedan sobrevivir a la crisis climática, pero esto no ha sido cumplido. Entonces, estos son solamente algunos gráficos que muestran las necesidades para los daños y pérdidas. Como vieron en el último COP, un mecanismo se puso para financiar pérdida y daños. Pero hay muchas preguntas, ¿cómo es que, de dónde salen los fondos? ¿Cómo se determina el nivel de pérdida y daño y así? Pero los números aquí son grandes. Y considerando estos números, realmente es trágico o causa shock porque la industria de combustibles fósiles sigue subiendo. Si miran este pequeño punto, este es el financiamiento que se ha puesto a pérdidas y daños, y el grande en negro que es las ganancias de los combustibles fósiles en negro. Esto ha habido también interrogaciones respecto a qué es lo que realmente se da como financiamiento climático. Este reporte, por ejemplo, en este Ministerio de Finanzas encontraron que cerca de 62 billones de los países desarrollados solamente se ha distribuido 2.2 billones, significa que el total de que son 68.1 billones fue financiamiento público, mientras el resto fue privado. Entonces, 48.6 billones vinieron en la forma de préstamos. Solamente 17.6 billones fueron dados como grants. También este muestra que de los préstamos, más de la mitad de ellos fueron financiamientos climáticos y básicamente no eran no concesionarios. Del 2015 al 2016, ven esta parte en verde, y en 2017-18 podría ser una tendencia en continuación. Entonces, algunos de los, por ejemplo, ha reportado que el Banco Mundial está apoyando a la industria de combustibles fósiles. Entonces, hay 12 billones en proyectos de finanzas directos y también apoyo indirecto sin parámetros o restricciones contra el gasto en combustibles fósiles, la infraestructura y otros ejemplos aquí.
Entonces, voy a citar un ejemplo de mi país, el tener el WBIFC, que ha dado millones de dólares a un banco local o lo ha extendido los fondos para financiar 19 plantas de carbón en todo el país, a pesar de que el Banco Mundial dijo que en el 2013 iba a dejar de financiar carbón. Recientemente, respecto al mapa de la evolución del Banco Mundial, a veces se describe como un destino desconocido, porque si lo miramos hacia dónde está yendo, porque hay un mantra de la financia del sector público, privado, a través de fondos públicos, y también hay un estrés en las alianzas público-privadas y riesgos fiscales en términos de acumular deuda, también ofreciendo más préstamos, y esta suspensión realmente no es un alivio de deuda. La pregunta es acerca de dónde está la responsabilidad y el conocimiento para el apoyo de energías y el impacto, como usualmente es irreversible y continúa, incluso si sucedió en el pasado, continúa ser sentido por las comunidades y otros grupos marginados. También continúa ser silencioso respecto a los derechos humanos y realmente no responde a las críticas que el Banco Mundial y el FMI y los derechos humanos no realmente no se están alineando con los derechos humanos y protección y estabilidad. Para el FMI sabemos del Trust de Resiliencia y Sostenibilidad, que esto realmente refuerza la colonialidad, el estilo colonial de la deuda. En efecto, resulta en expandir el poder de estas instituciones. También requiere que los países tengan un programa de préstamos con el fondo y que les da condiciones de austeridad y también contingencia en las donaciones de los países ricos de SDRs no usados. También tiene que ver la capacidad de pago por completo y a tiempo. Y aún son silenciosos persistentes en derechos humanos, inequalidad entre los países, entre los prestamistas y los prestadores. También con el marco común, ¿cómo es que ha estado? Ya ha perdido su relevancia como otros esquemas de alivio de deuda en el pasado. Ha puesto un límite a los acreedores bilaterales, demuestra que no tienen el interés de cubrir una exposición de deuda grande. Y también es bastante claro que fue motivado desde el inicio por el deseo de que incluso de cara a tener múltiples crisis, perdón, hay un error aquí, los LICs, lo que querían ver que los LICs continuaran a pagar. Aún la exclusión de países de medianos ingresos, como los LICs, y la falta de transparencia acerca de los términos, las cantidades, principios de transparencia por un grupo de bancos inversores comerciales, como managers, hedge funds, y aún así los a los prestatarios, a los deudores, se les echa la culpa. Tenemos que ver la crisis de deuda y clima en sus raíces, lo que significa mirar al sistema financiero global económico que realmente está fundado en tierras suaves y los recursos van del sur al norte. Hemos visto cómo es que el sistema se ha concentrado la riqueza en las manos de unos pocos y ahora tenemos este sistema financiero que se puede explotar y que está en servicio
de la acumulación de ganancias al costo de billones en las personas y el ambiente. También es para responder a la destrucción del medio ambiente y colocarnos en esta vulnerabilidad a la crisis climática debido a la impunidad de los recursos naturales. Esto incluye la destrucción. Entonces, a pesar de que hay un reconocimiento internacional al principio de con responsabilidades diferenciadas, esto se observa más en la brecha, de hecho, que en los hechos. Y también con la crisis de deuda hemos visto en la historia cómo es que esto se ha puesto hacia el sur, diciendo que nuestras economías y necesitamos estos préstamos para poder desarrollarnos. Y cómo es que esto ha pasado por los años, nos ha traído a este ciclo vicioso, nos ha entrampado en este ciclo de préstamos para repagar las deudas. Nuestro llamado es realmente que es momento de una agenda de reparación. Tenemos que enfatizar que, como Daniel ya lo mencionó, cuando el colonialismo, el estilo colonial de la deuda, mirando a las raíces de la crisis y el ajustar la demanda financiera por reparación, equidad y justicia, empezando con la implementación de soluciones reales y duraderas para los países ricos debido a su responsabilidad, tienen que cumplir con su obligación. Es por eso que las finanzas se definen así, pero financiar para ayudar al sur para que se recupere y puedan salir de las crisis climáticas. Y parte de esto es reconocer la adaptación como un bien global y luego añadir más fondos a esto, comparado a la mitigación y también lidiando con las pérdidas y daños, que es la situación que muchos de nosotros no podemos adaptarnos porque no estamos respondiendo a nuestra propia gobernanza, que también involucra una transformación de economías nacionales, no solamente a través de medidas separadas, pero realmente un conjunto de las economías. Y respecto a la deuda, decimos que la cancelación de la deuda es realmente lo que se necesita con urgencia y los fondos tienen que liberar esto para ir a servicios públicos y bienes públicos y también enfocar la injusticia de la deuda ilegítima. Y cambios sistémicos globales que tienen que... Creo que esta es mi última diapositiva. Muchas gracias, May, por darnos estos datos bastante buenos que refleja la urgencia y pensar que ya estamos viviendo los impactos en nuestros países. Y también gracias por elevar el tema de los países de medianos ingresos que al inicio de la crisis fueron sacados de las políticas globales. Y también por traer lo que es el ciclo vicioso de deuda climática que nuestros países están viviendo y realmente no podemos y no encontramos una solución sin un financiamiento justo. Quiero dar ahora el pase a Yolanda Fresnillo de Eurodad, porque May ha traído todos los problemas respecto al problema de la deuda y el cambio juntos, como dos crisis que se están desarrollando a la vez, mientras una apoya a la otra y así es un ciclo. Yolanda, ¿los canjes de deuda por naturaleza son una buena alternativa? ¿Qué cosa puedes decirnos acerca de todas las experiencias recientes que los países del sur
están pasando o han tenido y en los canjes de deuda ahora se están colocando en la mesa más frecuentemente para los países del sur. Hemos estado escuchando acerca de los canjes de deuda para el Amazonas, por ejemplo. ¿Cuáles son la experiencia actual? ¿Qué puedes decirnos acerca de ellas? Yolanda, es tu turno. Gracias, Patricia. Gracias. Speak in English, and, voy a hablar en inglés y voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a LatinAd por invitarme, pero también por organizar este panel interesante, pero es muy oportuno, un evento muy oportuno y debate, espero que sea el primero de muchos, no el primero, pero uno de muchos. Como Daniel decía y Patricia también decía, ahora hay una nueva búsqueda de canjes de deuda, una nueva modalidad de canjes de deuda por naturaleza y deuda por clima, canjes de deuda. Dado, como Daniel dijo, antes de dar las crisis gemelas, digamos, que están vinculadas bastante de la deuda y el clima, la emergencia climática, entonces se presentan como una posible salida de ambas crisis a la vez, una solución que podría ayudar a combatir la necesidad de la reducción de deuda y a la vez que nosotros necesitamos más recursos para invertir en resiliencia, conservación de la naturaleza y también de salud y otros temas. Lo primero, diría yo, que los canjes no son nuevos. Estos swaps, estamos, parecieran nuevos, pero el pensamiento detrás de ellos, esta metodología es diferente, pero el pensamiento detrás de ellos es bastante similar a las experiencias anteriores de los canjes de deuda. Han estado desde los 80, finales de los 80, tenemos mucha experiencia. No experiencias tan positivas con los canjes de deuda. Voy a pasar en los detalles más tarde, pero una de las cosas principales que esta experiencia nos ha mostrado es que los canjes de deuda no son un buen instrumento para enfocarse en la deuda. Tiene otros problemas, pero si consideramos la dimensión del problema que tanto Daniel y yo hemos resaltado aquí, es claro para nosotros, para cualquiera que haya estudiado y seguido los instrumentos, incluso bajo la nueva modalidad de estos instrumentos, es claro que estos no son la solución para la crisis. Voy a ir más en detalles. Como Patricia decía, hay un nuevo tipo de deuda por clima, deuda por naturaleza, estos canjes, y básicamente involucran acreedores privados, los emisores de bonos, son las mayores cantidades de experiencia que tenemos, son promovidas por fundaciones privadas, como filantropistas, como TNC, la Conservación Nacional, también otras organizaciones, involucrando lo que podemos definir, vamos a ver varios ejemplos ahora. Es OPAC y complejo, no transacciones no transparentes con acreedores privados, bancos, también seguros, empresas, por ejemplo, las agencias de financiamientos, también bancos multilaterales como interamericanos. Como dije, este es un tipo de canje de deuda que han estado en el pasado, también podríamos llamarlos bilaterales, entre un país en deuda y un país acreedor. También le podemos llamar canjes de terceras partes, por ejemplo, los en los que interviene el Fondo Global, el que hizo en salud para canjes de salud. Y esto podría ser involucramiento del sector privado,
es una nueva categoría, pero quería darles esta idea o este contexto de que los canjes de deuda van más allá de lo que vemos ahora con el canje de deuda. ¿Qué es un canje de deuda? La deuda clásica para el desarrollo o para los CDGs son mecanismos financiados involucrando deuda pública y soberana, pensionada para propósitos de desarrollo, en este caso los nuevos casos también tienen que ver con el clima, y conservación con propósitos de medioambientales. Y lo que podríamos llamar el esquema clásico de los canjes, en la que parte de la cantidad que el país debe ya no se reclama por el acreedor, se cancela o se reduce, bajo la condición de que la cantidad, el equivalente de la deuda reducida o parte de ella, sea invertida en un proyecto de desarrollo o una estructura. Esta nueva canje de deuda son un poquito diferentes porque normalmente involucran lo que se llama una recompra de deuda. Hay algunos recursos, en muchos de los casos, con la emisión de un nuevo bono por una tercera parte. En muchos casos, lo que se llama un vehículo especial y ellos emiten un bono verde o azul. Y con este dinero, ellos le prestan al país deudor y el país compra la deuda que tiene con los mercados financieros a un descuento. Con este descuento, esta es la parte de la reducción de la deuda. Y se compromete a invertir parte de lo que ha ahorrado en una inversión relativa al clima. Yo sé que parece complicado, y de hecho es complicado, pero es importante entender cómo es que esta nueva modalidad de canjes de deuda está haciendo que los canjes sean más complejos. Tenemos un aliado, Erlas Jab, que ha emitido una declaración, un artículo hace poco, que dijeron, estos no son canjes de deuda. Le llamamos canjes de deuda, pero son algo más, son diferentes. Déjenme ponerles el ejemplo de Belice. Yo sé que Daniel Ortega va a hablar más acerca de Ecuador y también vamos a mirar los detalles de Gabón, que es uno de los más ejemplos más recientes. La propuesta de Belice del bono azul tenía el apoyo de la conservación de naturaleza, esta fundación que está empujando por los canjes de deuda. Yo pienso que es el principal. Y el Banco Credit Suisse. Y ahora que se está cambiando a otra institución. Fue presentado como un gran éxito y como el camino hacia el futuro para ser replicado. Y de hecho, el caso de Ecuador ha sido presentado como el escalamiento del caso de Belice. También los actores involucrados allí son un poquito diferentes. Y el caso de Belice, como les decía antes, consiste en una recompra de deuda. El país recompra bonos que ya están en los mercados financieros de una deuda equivalente a 546 millones de dólares que eran para el 2034 y que estaban intercambiadas una baja tasa, una tasa más baja, un valor más bajo en el mercado financiero. Entonces, los sostenedores de bonos se les ha dado un nuevo bono azul que este vehículo con un propósito especial se coloca en el mercado, que también se le llama bono azul. Y se le llama así porque en el inicio no había alguna indicación de cómo es que los bonos azules deberían ser y cómo iban a ser las características. Y parece que la inclusión de la conservación, de un trust de conservación, un fideicomiso para los bondholders que tenían que tomar este recorte, esta reducción en el dinero que Belice debía a los mercados financieros en ese momento. En intercambio de esta operación, Belice estableció un fideicomiso valorizado
en 23.4 millones de dólares. La deuda inicial fue 546 millones de la cantidad. La cantidad restante que va a ir a la conservación era menos del 10% de los ahorros de la cantidad del recorte de reestructuración para proteger a los coral reefs, a los corales, a los arrecifes. Este es un intento, no voy a pasar por todo este esquema, pero esto es un intento de explicar cómo es que la estructura del caso de Belice, del canje de la deuda en Belice funcionó. Es solamente para darles una imagen visual de este esquema complejo de la operación. Como dije, puedo volver si es que alguna pregunta, puedo responder preguntas en otro momento, pero solamente quería mostrarles lo complejo que toda la operación fue. Se publicó después de que se llegó a un acuerdo. Debo decir que mi colega Daniel Munevor, que estaba trabajando en aquel momento, que trajo este reporte de la canja de deuda. Y una de las críticas que tuvimos para esta operación es que por encima de la falta de transparencia, por encima de la falta de participación de la sociedad civil, la operación fue hecha bajo el supuesto de una consolidación bastante dura. La operación fue presentada como una manera de tener la sostenibilidad de deuda de la FMI o de la perspectiva de un banco mundial en Ecuador, en Belice, perdón. Y de hecho, Belice ha mejorado su balance fiscal y de acuerdo al último reporte del FMI, esta sostenibilidad ha sido restaurada. ¿Ha sido gracias al canje o a qué costo? Aún tenemos que mirar a los detalles de esto porque los datos son bastante nuevos, pero aparentemente el canje ha jugado un rol en esta restauración. Pero también han habido otros elementos, incluyendo, por ejemplo, límites al gasto, que es otra palabra para austeridad, incluyendo temporario, digamos. Un corte del 10% en todos los salarios del sector público, la suspensión de incrementos de salarios en el 2021 y 2022. Pero también otro tema con un acreedor bilateral, que fue Venezuela, y otros elementos que tienen que ver con la alta inflación en el país. Y si miras a los datos, ves cómo es que mientras que Belice pudo subir sus ganancias de impuestos, su consolidación fiscal y esta recuperación de la sostenibilidad de la deuda, es básicamente debido a los cortes en gastos corrientes. Entonces, medidas de austeridad, que significa que, como nuestro colega Daniel dijo en el noviembre del 2021, que el ajuste fiscal requiere que, de hecho, den los resultados que el canje estaba prometiendo. Esto va a implicar que la conservación oceánica va a llegar al costo de la reducción de la pobreza, de la salud y la educación. Desafortunadamente, la realidad le ha dado a Daniel, probado que Daniel tiene la razón. Por encima de esto, como decía, este canje tuvo falta de la sociedad civil de participación basado en un enfoque de participación de acreedores y ofreció no suficiente alivio de deuda. Voy a terminar diciendo, al responder la pregunta que Patricia dijo, ¿son los canjes de deuda una solución? ¿Es que están matando dos pájaros de un solo tiro? ¿O solamente es algo falso? Bien. Aun cuando han sido bien diseñadas, podrían ser transparentes, podrían haber tenido la participación social participar, hubieran tenido buena cancelación de deuda. A pesar de esto, no han probado que sean una herramienta efectiva para solucionar el problema. Creo que esto es importante. Ellos pueden ser complementarios a la cancelación de deudas, pueden ser complementarios a reestructuración de deuda.
Sí, es que se hacen apropiadamente, que no es el caso por lo que hemos visto hoy. Entonces, voy a pasar por las limitaciones rápidamente. No se puede cancelar suficientemente deuda, como decía, para contribuir a solucionar la crisis de deuda. Pero tampoco no puede liberar suficientes fondos para contribuir significativamente al cambio climático o a las metas de naturaleza. Pueden abrir la puerta, como hemos visto en el pasado, con otros canjes para el condicionamiento, para atar el apoyo. Por ejemplo, en mi país, en España, tuvimos casos en los que el gobierno español en el pasado usó canjes de deuda para imponer corporaciones españolas en operaciones en países latinoamericanos como Cuba, por ejemplo, El Salvador, Ecuador y otros. Pueden, de hecho, dañar la participación de la sociedad civil y también pueden dañar el... Creo que Daniel Ortega va a hablar un poco más acerca de esto. Usualmente hay procesos opacos con altos costos de transacción. Estas son organizaciones que están presionando. Ellos están obteniendo dinero para hacer el trato, para cerrar la operación. También podrían añadir presión de presupuesto. Si esta deuda es insostenible, no puede pagar el país. ¿Cómo es que van a tener el dinero para invertir en conservación, en clima, etcétera? Porque no son adicionales al financiamiento climático, no son adicionales a los compromisos ODA. Esto es un reto que ha pasado anteriormente. Al contar ODA, los canjes como ODA, cuando la préstamo inicial ya era contada como ODA. Esto es en el caso de canjes de deuda bilateral. También pueden funcionar contra el principio de trato justo con diferentes acreedores, porque se normalmente involucra solamente un tipo de acreedor. Obviamente pueden legitimizar deuda ilegítima. Y finalmente, para mí, esto es lo más importante que tenemos que discutir, es para los canjes de deuda por clima o naturaleza, particularmente no para distraer la atención de las soluciones que realmente necesitamos, que es la cancelación, una reforma de arquitectura internacional para solucionar la deuda de crisis, la crisis de deuda. Este es un quote y voy a terminar con esto. De hecho, un documento interno que las personas asiáticas están haciendo en el mundo de la justicia de deuda para la acción climática internacional. Y de hecho, ellos lo han adoptado como su propia política, admitiendo que pueden tener riesgos y retos después de causar daño a los gobiernos del sur. Voy a decir que los canjes de deuda podrían ser positivos si es que se diseñan bien. Puede ser positivo en términos, sí, de aliviar algunos recursos, teniendo algún pequeño impacto en la carga de deuda, pero no son la solución. Entonces, puede ser hecho bien, podría ser positivo en algunos casos, pero lo que estamos viendo hoy no es el caso. De hecho, no es transparente, no es participativo y realmente no apoya una solución real a la deuda y la emergencia climática. Gracias, voy a terminar aquí. Muchas gracias, Yolanda, por decirnos cuáles son los canjes, de qué estamos hablando cuando escuchamos estas iniciativas últimas. Y llama mi atención lo que mencionaste acerca de, probablemente este no sea el nombre adecuado, porque la gente solía seguir estas iniciativas para probablemente 2 décadas. Estos son diferentes. Probablemente tenemos que pensar en un nombre diferente para llamar a estas iniciativas, al menos de nuestra perspectiva. Ya sea como tú exactamente lo mencionaste, ya sea o no, es que no da una resolución de deuda, pero si fuera bien diseñado, si tuviera los principios de transparencia, si tuviera los principios de priorizar a las personas, al clima, los intereses de las personas y el beneficio de las personas,
probablemente para esta pequeña porción de un portafolio de deuda podría funcionar. Entonces, ¿qué pasaría en Ecuador? Voy a darle el pase a Daniel Ortega de Ecuador y él fuertemente habló del caso del canje en Galápagos. Hay un análisis fuerte y sólido que Daniel ha lanzado junto con LatinAd y otros aliados este año. Daniel, por favor, es tuyo. Muy buenos días. Thank you very much, Patricia, for this invitation and the timely... Gracias, Patricia, por la invitación a este evento oportuno. Déjame unirme con Yolanda y Daniel para felicitarlos. Creo que es importante. Este es el momento adecuado. Estamos encarando tanto el secretariado, la Asamblea General y también la discusión de VARS. Teniendo esta reflexión, explorando maneras de hacer estos instrumentos para que sean buenos, porque actualmente no son buenos por toda la evidencia, pero nuestra contribución podría ser de importancia. Si me permiten, antes de que vaya a las diapositivas, solamente quiero poner esta imagen de lo que está pasando con las soluciones de deuda y reestructuración. Creo que lo que recientemente ha pasado en Ecuador respecto al referéndum nacional, que ha abierto un diálogo público respecto a tener como una solución climática. Creo que esto es buenas noticias para todos nosotros. Solamente quería enfatizar que creo que esto ha sido movimientos por más de 10 años que quieren traer esperanza, que al final del día tiene que ver con las personas para poder pedir responsabilidad y para pedir cambios. Y tal vez Ecuador es un ejemplo de cosas, de muchas cosas. De un lado, la gente asume su propia responsabilidad cuando tiene que votar para decidir el camino, pero también la gente va a movilizar otras acciones para pedir responsabilidad respecto a los canjes y otras actividades. Habiendo dicho esto, voy a cambiar rápidamente a nuestro debate. Hoy voy a mostrar las diapositivas en español y voy a intentar dar mensajes claves mientras hablo en inglés. Tal vez el eje central de esta presentación es que tenemos que empezar a pensar en la gestión y sostenibilidad como conjunto para asegurar una estabilidad fiscal de largo plazo y a la vez entregar sostenibilidad. Creo que ambos son intrínsecamente relacionados como ramas de la misma hoja, de la misma planta. Voy a hablarles cómo salieron estos canjes, tal vez un intento inicial de ganadores y perdedores y algunos resultados que podemos tomar con nosotros respecto a presentaciones anteriores. Voy a intentar no ser repetitivo. Déjenme empezar por decirles si puedo resumir presentaciones anteriores. Es que lo que estamos intentando ver una gestión óptima de la deuda, dado la naturaleza de la deuda en muchos países de cara al cambio climático y transición. Este es el caso que estamos hablando de la reducción de la deuda total y el servicio en el presente para que podamos asegurar una generación de la conservación y así. Y esto puede ser logrado a través de la eficiencia para la redistribución y estabilidad. Alternativas en el caso de Ecuador. El problema es realmente alto. Estamos hablando de 68 billones de deuda y sabemos por seguridad que el servicio del pago es que va a empezar el próximo año. Pero 2026 y también sabemos que el ingreso, la extracción de petróleo y la explotación va a ser limitada y tiene que ver con transición. Si este es el evento, no solamente en Ecuador, y este paquete tiene que estar alineado. Tenemos que reducir para el 2030. Si es que este fuera el caso, todos los países necesitan un real plan que debería ser. Y este plan necesitan a todos nosotros que reestructuremos y una nueva
que hay una estrategia de financiamiento que va a tomar la reestructuración, renegociación de la deuda, tal vez un nuevo instrumento como thematic bonds para apoyarlos, pero a la vez aliviar y en mejores casos de los canjes tal vez podrían venir útiles. En el caso de ECO tenemos muchos, en Galápagos solamente uno. Ha habido otras propuestas. Un elemento que hemos cuestionado en el caso de Ecuador, el swap no empezó porque Ecuador lo buscaba. Fue presentado, fue una propuesta presentada por actores privados con un objetivo específico y han hecho todos los esfuerzos para que vayan. No fue parte de una estructura nacional. Esto es algo que tenemos que pensar porque es una manera de tener el potencial para ellos. Pero también la pregunta es, ¿por qué el país tenía una necesidad? ¿Por qué no se abrió una licitación para diferentes propuestas y licitadores? Pero se casó con la primera idea que llegaba a ellos. ¿Y por qué es que este canje llegó? Sí, hay una amenaza. Hay pesca insostenible que está pasando en las reservas marinas y los muestran en azul el color, las fronteras de muchas de las reservas marinas, al menos bordeando Latinoamérica, y en amarillo es la presencia de embarcaciones chinas, pero también hemos encontrado otras embarcaciones. Es la sobreexplotación de recursos marinos es realmente una amenaza. ¿Cómo gestionarlo o cómo preservarlo en términos de que sea consistente con la regulación nacional? Esta es la pregunta central. Estábamos hablando en amarillo, están viendo la nueva área protegida que ha salido en Ecuador en los últimos años, que se llama Reserva Hermandad. Está dentro de la Reserva Marina actual de Galápagos. Entonces, no es un área adicional de protección, simplemente está dentro de. Lo que se intentó hacer es mejorar la gestión y no necesariamente debido al control y vigilancia. Estamos poniendo esta, somos vecinos con Costa Rica y queremos tener del otro lado del río, digamos, la gestión, el presupuesto total fue estimado en $45 millones por los siguientes 5 años. Y esto es 9 millones anuales para que los canjes de deuda fueran motivados para dar este financiamiento, pero también para dar otros financiamientos de Galápagos. Galápagos tiene un déficit fiscal anual antes de la hermandad de 20 millones. Y a pesar del canje de deuda, aún hay 11.5 millones de años de déficit. Y por favor, tengan en cuenta que estas necesidades presupuestarias no consideran los impactos del cambio climático y vamos a cambiar los problemas que tenemos, que hemos encarado. Y estamos esperando realmente una pérdida grande de nuestro lado. Para financiar estas necesidades financieras, si resumimos lo que Yolanda ya ha presentado, no voy a gastar mucho tiempo en eso, pero en azul tenemos el instrumento tradicional de deuda. Pero ahora tenemos un diferente. En el pasado, de hecho, un proyecto era para recibir los beneficios del pago de cualquier deuda entre un gobierno y un proveedor de finanzas. Ahora se ha cambiado para que el pago de esta deuda sea reemplazada con un nuevo préstamo y el préstamo se financia con la emisión de un bono en los mercados internacionales. ¿Quién respalda el bono? ¿Cuáles son las garantías que el país tiene para mejorar el perfil de la inversión y la reducción del riesgo asociado al instrumento? Esto es la preocupación, los costos de transacción, las comisiones y al final del día, lo que este nuevo contrato que apoya al préstamo en términos de una clase colectiva contra un país es que decidirá aún si pudiera pagar la deuda, si es que el país quisiera pagar más rápido y no en 18 años como se ha puesto, va a ser muy costoso para el país. Entonces, no voy a pasar en cada elemento específico, pero solamente para mostrarles la complejidad de toda la operación. Esto por lo menos tiene muchos actores del sector privado
y de la motivación subyacente es que hay financiamiento público disponible, por ejemplo, para la Unión Europea, para apoyar gestión a gerentes, para que movilicen recursos y para que hagan apalancamiento. Pero al final es financiamiento público que permite actividades de riesgo en el sector financiero y los gobiernos tienen que pagar por las garantías para asegurar que sean cumplidas. Y viene con un costo. Al final del día, los recursos van a ser gestionados por los actores privados, a pesar de cualquier tipo de gobernanza. En el caso de, estamos hablando del canje de deuda, de 1.6 billones de dólares en el mercado, los bonos en el mercado fueron comprados a un gran descuento, dado el alto endeudamiento y el alto perfil de deuda. Entonces, respaldamos 1.6. Esto es una reducción del 65% de deducción del valor total, redondeándolo al 40%. Entonces, la reducción del servicio de deuda fue del 1.1 billón. Y luego el ahorro neto va a ser transferido a un fondo internacional. El tema es que, cómo es que estas recompras son financiadas. La recompra es financiada con la emisión de un bono, que tal vez ha sido incorrectamente definido como un bono de conservación, porque no ha seguido las prácticas internacionales o la taxonomía europea para la emisión de estos bonos. Y la tasa de interés, la diferencia de tasa de interés entre la diferencia de la tasa de interés entre el bono emitido y el préstamo también da una oportunidad para gestionar un financiamiento adicional. Esta diferencia es transferida porque tiene que ser pagado el interés del préstamo. Los recursos nuevamente son transferidos a un fondo internacional que ha sido establecido en Delaware. Technically considered tax havens, and which facilitates the overall transaction cost of the finance, but reduces transparency and accountability. And when you look at the total amount that is transferred because of the payment of the loan and the spread of the proceeds of the bond, there is a specific policy of the endowment that will only finance 50% of the resources that it will receive. Will be used to finance the plans and the projects that the government can decide. They will also have sufficient finance both to invest and generate additional interest for the long-term management of the fund. And secondly, they can also use a bid process to receive additional proposals to be financed by private actors as per their own thinking and decision. I usually highlight also the paid of commissions. There has been $14 million paid simply because of the tender offer. And there has been an additional $18 million paid to those who have facilitated this transaction. We don't know who they are, what type of organization they are. So the overall beneficiary of the commissions is not yet known. And we continue to strive efforts to receive this information. I would like to know that the entire operation has been a very well crafted architecture of decisions, both by the governments jointly with the private actors. Many of them were unknown till the moment that the debt swap was announced. We understand that should follow standard practices on strategic terms, but it also undermines transparency and effective governance. So just to give you an example, back in 2020, private actors presented the initial proposal. The government endorsed. El gobierno endosó esta propuesta con una carta de apoyo, pero no sabemos qué tipo de proceso siguieron para recibir diferentes licitaciones para llegar por diferentes actores privados. No sabemos y entendemos que hay muchos actores ofreciendo el mismo tipo de servicio. Al final del día, esto es un servicio financiero, ¿verdad? Y realmente voy a enfatizar que esto es un servicio financiero para recomprar bonos externos, para gestionar los recursos y para invertir.
No hay otra cosa. Y el, la noción subyacente de contribución es que estos actores privados han adquirido los nuevos bonos y van a remarcar para recibir el pago. Y esto tiene que ser confirmado, de hecho. Pero no hay filantropía aquí. Hay un costo financiero en la transacción que has, tiene comisiones que han sido pagadas y que en general es un costo para la transacción que ha reducido las ganancias netas. Esto va, va a ser revisado por 200 millones. La primera pregunta es, ¿hubieron alternativas para llegar al mismo objetivo sin comprometer a la posibilidad del gobierno de tomar decisiones? Y cuando miramos al, la línea del tiempo en octubre del 2022, la, esta, este vehículo de propósito especial fue establecido en Irlanda. Entonces, la inversión por los, ya estaba siendo hecha por los actores privados. Estaban esperando el momento para el gobierno para que tenga el riesgo político más grande para que el valor del bono fuera el mayor, el menor. Tal vez la transacción podría ser considerada exitosa en términos del escalamiento y la ganancia para el país. El Banco Interamericano también respaldó en diciembre. Fue pagado por el gobierno en el 2023, pero fue iniciada en el 2023. Las condiciones están disponibles en línea. Sin embargo, el presupuesto para la Reserva Marina que fue en junio solo fue aprobada y endosada en a inicios de marzo de este año. Y la transacción en general al final del día también fue considerada ser parte de la definición del país de bonos soberanos. Pero esta decisión volvió después de que se terminó el debt swap. Hay una expectativa para que los países puedan aumentar la regulación y va a ser disponible en los siguientes 6 años. Entonces, para resumir, primero, necesitamos un país altamente endeudado con alto riesgo político para ser un perfil atractivo para estos actores privados que están usando financiamiento público para facilitar el instrumento. El establecimiento de este vehículo de propósito especial, la configuración para pedir $2 millones, estos $2 millones fueron parte de financiamiento público. Y los tres elementos principales del canje es la recompra, el nuevo financiamiento y el canje en sí mismo. Tenemos que considerar cómo es que estos instrumentos pueden ser, cuál es el propósito para que sean costo efectivos y para verificar que la relación funcione para el beneficio de los países en el país, sin aumentar la carga en términos fiscales y también sin socavar la soberanidad. Este es el mensaje que obtenemos aquí, es que a nivel internacional, los países desarrollados no confían que nosotros como países desarrollados podemos. Lo que tiene que estar en la mesa es que las decisiones se hacen acerca de distribución de presupuestos para asegurarnos que los recursos sean usados en los términos que ellos creen que son los mejores. Este es el mensaje esencial que estamos recibiendo. No estoy diciendo esto como, esto es un problema de confianza, tanto de sectores privados trabajando en conservación, pero también por naciones desarrolladas que usan estos vehículos para comprar su derecho para estar sentándose en la mesa en el momento en el que toman la decisión. Esta es la esencia. Entonces, si queremos ser escrutinizados, tenemos que pensar si es que esto sea consistente con los marcos nacionales regulatorios o consistentes con las líneas supervisoras de gobernanza, transparencia y asegurar que no hay un conflicto de intereses. Pero más importante, ya sea que haya una responsabilidad del proceso y pueden haber alternativas para lograr lo mismo si hubieran recibido un préstamo directo con mejores intereses sin participación privada. Podrían. No teníamos que tener los actores privados haciendo esto por nosotros, no ofreciéndonos una licitación para recomprar. Podríamos haberlo hecho directamente y Ecuador lo ha hecho tal vez en números más pequeños, pero lo ha hecho antes en el pasado. Segundo, podemos tener el uso del sistema de las Naciones Unidas para facilitar la transacción, reducir los costos de transacción, aumentar la transparencia y asegurar gobierno robusto. Pero por ahí, encima de eso, creo que es importante también involucrarnos con el financiamiento privado. Pero podemos trabajar en diferentes términos y la mayoría tendríamos que tener un balance para
en favor del gobierno y no de los actores privados, y particularmente las maneras de pagar la deuda que hubieran trabajado diferentemente. Hay áreas subsidiarias en Ecuador. Ecuador es uno de los países más subsidiados. But the tourism industry in Galapagos uses these subsidies as well. And I'm talking about very large tourism corporations. We have Bay and Study and Research, and we understand that the same amounts that will have that fiscal amounts that have been committed by the country to pay the loan could have been obtained by simply focalizing the reduction of the subsidies on these companies. So this is the balance of this operation. Legally, as we have seen in the timeline, by the time the government made decisions, was already legitimizing what the private actors had already in mind and were implemented in the past. Secondly, we see difficult issues with respect to governance, transparency, and independence. Public finance used for private interests, and at the end of the day, there is an issuance of a bond that does not follow disclosure requirements. So this will associate additional downstream risk to whoever is buying the bond. And perhaps that's it is why it has not been certified by no one as a green, blue, or sustainability linked bond. It's simply a claim that has no support. With respect to the integrity, we see that there is a large difference between the accountability that is required by the European taxonomy and disclosure regulations to what we are seeing on the ground, or even the Green Bond Principles recommendation for ESG management. And in economic terms, yes, there is a fiscal benefit, but the trade-off of achieving that could have been realized through different means. So a través de otras necesidades. The increased profile of the country because of possible default has increased given the conditions included in the loan agreement. But most importantly, the capacity for Galapagos themselves and the people in Galapagos and the people in Ecuador to define on sovereign basis how they want to confront the development challenges has been significantly undermined, because at the end of the day, private actors have bought their right to be sitting on the table by the time decisions are made, and perhaps kidnapping the government, right? There are many ministers that will be sitting with two or three private organizations to make decisions along this line. And again, we should welcome private participation and operations, but I don't think it should come to the cost to undermine people's own decisions, and particularly trust developing country governments to work with developing country populations to define what is the best case to do. Let me stop there. I don't want to overextend my time, but thank you very much for your time. Thank you so much, Daniel, for going into all these details. I know it's not easy to understand how this mechanism, how this operation has been taken since the beginning and now in a first assessment of what are the main results, but also to understand the risks and the impacts, not only now, but as a projection, what happens if Ecuador would end up paying more with this operation than the original debt, for instance. So these kind of questions and this kind of analysis are very important, in particular because these initiatives of debt swaps are now being implemented in other countries, in other regions. And this allows me to give the floor to our next and Y nuestro último ponente, que es Adrián Chico Warret de Afrodat. Y recientemente tenemos noticias acerca de el último canje en Gabón. Así que, Adrián, si compartieras con nosotros algunos comentarios de África, porque sabemos que podría haber otras canjes de deudas. De deuda en otros países. Por favor, Adrián, es tu turno. Gracias, Patricia, y a la TENGAD por invitarnos, también por compartir nuestro punto de vista respecto a esto. Estos canjes de deuda que estamos viendo en países africanos que están adoptando. Son tiempos interesantes dado la capacidad de algunos gobiernos en involucrarse en acuerdos complejos de esta naturaleza. Y
veo en esta plataforma que me está pidiendo que pueda empezar con el video, pero no puedo poner mi video debido a la conectividad que tengo ahora. Pero a mis colegas, África está encarando la pandemia del COVID y también una crisis y un problemas ecológicos. Creemos que tenemos un chance, una oportunidad para que las autoridades puedan priorizar las oportunidades económicas y la salud. Habiendo dicho esto, creo que es importante resaltar Africa's debt. I believe it's very concerning, and the fact that gross government debt has hovered just above 1.4 trillion, whereas general government revenue is just hovering around 400 billion. And this translates to a gross government debt as a percentage of revenue of at around 364%. And that was it is 2020. And we're not seeing this trajectory dropping anytime soon. And when we look at character of the credit to debt, we're seeing that the share of private creditors at around 2,000. Privados son de los 200 por encima de. In 2020, we're seeing it around 44 to 48%. An increase that's also worrying is around Chinese debt, where around 2,000 is just 1%. But as 2020-21, we're talking about 9 to 10. And this is very concerning within the continent. You know, sub-Saharan Africa as a region is the least responsible for global climate change, but it is the most vulnerable to its impact, or the impact rather. You know, we're seeing a multitude of actors involved in directing climate finance to the region, both to support low carbon development and to help countries adapt to the severe impacts that we are seeing. And these include the cyclones, the locust waves in East Africa, the droughts that we're facing as a result of climate change. And it's very worrying to then see that the financial contributions, especially through grant-based frameworks such as the Green Climate Fund, the Global Environment Facility, we're seeing that between 2003 and 2020, at least 5.9 billion had been approved for around 827 projects sub-Saharan Africa, and of this amount, only 37 accounted for those going to adaptation measures. And this is very worrying because I think statistics highlight the Africa Development Bank notes that the continent loses between 7 to 15 billion a year to climate change. And this might rise to around 50 billion as of 2040. And if you see or analyze what we're currently seeing, then you see the challenge that we as Africa are facing with regards to resourcing for climate resilience. So these inadequacies have prompted initiatives with partners or private sector entities rather in the form of green bonds, the climate for debt swap that we're talking about, as well as various other PPPs, I think, I spoke about some of these issues with regards to PPPs and bonds. But it is also important to highlight the areas in which African countries have tried to engage with regards to debt restructuring. And you would know we have countries such as Zambia that have engaged in the common framework for debt treatments. And you would see that the processes themselves that countries including Zambia, Chad and Ethiopia got into a very slow, and you know there were a lot of losses in terms of the kind of agenda African countries had with regards to climate resilience, yet this framework had issues in terms of how it dealt with countries
After all, I think in the Zambian case, we then realized that upon reaching an MOU, it was basically them and China engaging on a debt restructuring kind of resolution. But this is the kind of architecture that we're trying to call for to then say it needs to be reformed because it is not fit for purpose and it undermines Africa's development, so to say. The special drawing rights, I think our colleagues would understand the inequalities around the allocations themselves, as well as how Africa would then get to be allocated $33 billion, yet the kind of challenges it faces are surmountable. I'll not speak around issues of the RST, but maybe the allocation or the kind of proposals being made by the AFDB within the reallocation of SDRs. You know, we still see that vicious cycle of trying to have African countries within this loan, these loan agreements that increase access costs to the debt that they already have, as well as the increases per se, because I think at this point, African countries do not need loans, but more of grants, so to say. But then when we get to the issues around debt for climate swaps, Ayolanda highlighted that, yes, indeed, these are not new instruments, so to say. I think in the late 80s, we're seeing a number of them coming through. But in Africa recently, over the last 5 years, we have been seeing an increasing trend in the promotion, or that promotion rather, by the World Bank, by the IMF, the GCF, as well as the Africa Development Bank. And we've come across a lot of working papers and scenarios of countries that can be eligible, especially those in high risk of debt distress or those in debt distress already. And you see, despite a few positive examples I should highlight, and maybe also concur with what Yolanda was highlighting with regards their impact, so to say, we see just a few. Maybe the Seychelles debt for nature swap is one that is touted as if it's one of the most positive. But then in terms of amounts of funds actually channeled, you realize that IMF estimates that only up to 3.7 of debt has been forgiven under swap programs. And at 3.7 billion, you only see around 318 million being accounted to the African continent. That said, there are a number of countries that are toying with the idea of debt for climate swaps. Recently, we saw Gabon, Cape Verde announcing launches of these swaps. But then we're also seeing countries such as Eswatini, Kenya, and Mozambique doing the same. But then in terms of analysis of these cases, one thing I should highlight is the information asymmetry is very limited because there is little data as to what's really happening. That's one. And given with cases such as the Ecuador one and the Belize one, you know, we are assuming already that the complex nature of these swaps will undermine the positions of African governments that are getting into the swaps. Because I think in some of the structures, these debt swaps are characteristic of such frameworks such as PPPs, where you see these special purpose vehicles and various other players being part of the same. So it is a very worrying trend that we are seeing within the African continent. And I should hazard not to even comment on this, because I think for a country that I was recently in, Malawi, I think one top official from the Minister of Finance highlighted a swap that they were in, and INGO would then assist them in the processes themselves. But you know, with some of our governments pointing to some of these things might get some of us in trouble. But that said, you realize that the World Bank, the IMF, the Africa Development Bank are actually coming up with scenarios for countries such as Zimbabwe, where
just in the last week, there was a statutory instrument that was gazetted around the carbon markets and best swap agenda. That the kind of consultation that is needed to ensure that the public and the people that are affected by climate change need to be aware of this, and that there is limited information around that. And we might be seeing the same for Chad and Sudan as well. But then I think in closing, I should highlight some of the issues that have been highlighted by colleagues. You realize debt for nature swaps are minimalist in their approach in terms of debt or to climate resolution, you know? You know, those kind of propositions made that they can free up fiscal space for countries to invest in climate adaptation and mitigation projects. Those kind of the announcements or propositions are very minimalistic in that there are other challenges. I think Daniel highlighted them to then say, you know, they require the participation and coordination of co-creditors, including the private and bilateral lenders. They are less efficient than conditional grants or broad debt restructuring, as some of the benefits accrued to non-participating creditors. And it depends on the timing and availability of funds, as well as the political will and the capacity of countries involved. And you know, in this realm, we shouldn't be swayed from the agenda around that reform of the global financial architecture, because, you know, they'll sway countries into getting into this when the real challenge is the architecture that we're dealing with, in which even the climate finance architecture fairly mirrors the challenges that we're facing with the very global economy or financial architecture that we're dealing with. I think that said, I'll stop here, but I'll be happy to respond to questions that may arise, but over to you, Miranda. Thanks so much, Adrian, also to put on the table that this needs to have a holistic view to link that climate, but also with other important issues as PPPs or as special drawing rights. So I think this is important also to take into account as having, when we talk about debt resolution. I would like to thank first, I would like to give our warm thanks to all the panelists and all our speakers. It has been really interesting. We received a lot of information. All the participants will receive the presentations. You will receive also the links that we have been sharing in the chat. We have some questions, and I would like to mention them very briefly. I would like to also apologize that our speaker from Ecuador, Daniel Ortega, had to leave. He had another commitment. So one of the questions are about the ecological debt that the North has with the South. And I think this also probably popped out after sharing the link of the declaration. So I would like to ask May from APMDB if you could address this question about it wouldn't be interesting also to link all these debt and climate issues to keep pushing for the ecological debt that the North has with the South. There is another question as well around what is illegitimate debt? And May, if you could address that as well, would be awesome. And there is another question about how can the debt swap in Ecuador, the Galapagos debt swap, be reverted? And Daniel Ortega is not here anymore, but I would like to change this question so we could open to the other speakers. Probably cannot, and we have discussed this with Daniel Ortega, this cannot be reverted now, but there are other initiatives we have been listening for. Given the success of this one, we have been listening that there could be another one for Ecuador, for instance, and there are other initiatives in the pipeline in other countries, not only in Latin America and the Caribbean, but as we have heard, in Africa, and probably in Asia. So what can we do as civil society organizations regarding these possible next ones?
And I would like also to link this with another question about there is some proposal from Colombia and from other countries, probably in the region, about debt swaps for the Amazon. So what could we say about this? Do we have any recommendations? As we said, that this is not a debt resolution issue, but it could help. It could contribute if it has key principles as a priority in their design. We have also another question about the World Bank that is providing financing for fossil fuels through some national or local banks in our countries. So the question is, this fact plus green conditionalities, how this could be addressed in a best way that it could benefit our people and nature. And there is a final question about how to advocate more around this, around debt cancellation or illegitimate debt cancellation. Is the G77 China an option for advocacy towards this? Besides, we have seen the data and the trends of debt, and the trends reflect that probably in the next years, debt will rise even more. So what to do about this in terms of advocacy? So all these last questions are open questions. I will ask our speakers to address the ones that you would like to answer, that you would like to make a comment on. And I will start in, as we don't have Daniel Ortega now, I would like to ask you to reply to these and give your final comments in the same order. You have 3 minutes for this. Daniel Munevar, please go ahead. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, well. So I think one issue that I think it's important to consider is again the role that swaps plays in the overall financing needs of developing countries, because the issue is that not only developing countries are not getting enough resources, but as the World of Debt report highlights, when they do have access to resources, this access is extremely expensive. So that means that they need to get creative, and this is where basically swaps have come to play a role, because in practical terms, what has been happening over the last decade, you have a large number of countries that didn't have market access, that didn't have bonds in international financial markets. But thanks to a decade of low interest rates, an increasing number of these countries were able to start issuing these bonds, and they were able to borrow at rates ranging from anywhere to 6 to 10%. The issue is that a lot of the financing that these countries receive through bond issuance is now coming due over the next 3 years. This is a discussion that is going to be included in the next UNCTAD Trade and Development report. So then the problem is that when these countries have to refinance these debts, they are facing the challenge that now, when they look at their current borrowing costs, if they were trying to issue new bonds, they would have to borrow at rates of anywhere above 12%. So then when they are presented with the opportunity of, well, if you do a debt swap, now thanks to a guarantee provided by, you know, either the Development Finance Corporation or a multilateral institution, now you're able to borrow at rates as low as 6%, and then you have to add a couple of interest points on fees. So then you end up borrowing around 8 to 9%. So then this all of a sudden appears to be a very good business. But the key question that everyone needs to be asking themselves is, if countries were able to access the financing that needs in adequate conditions, would they be engaging in swaps?
The answer is probably no, because they're very expensive. If the common framework was working as it should have been in terms of providing adequate debt relief and address the problems of debt sustainability of low-income countries, would these countries be using debt swaps? The answer is probably no. So basically, we have a situation where debt swaps are becoming a viable alternative to countries because the things that the multilateral system should be doing, they are not getting done. And that's why this is such a problem. Now, the thing is that now we're going into a very critical half of the year where next month we have the General Assembly, we have the SDG Summit, where it's the halfway point of the discussion on the SDG agenda, where we're supposed to have a discussion about how to advance towards the achievement of the SDGs, and then this is going to run into the COP discussions for the establishment of a loss and damage fund, and the issue is that unless there is a serious discussion about how to increase substantially the access to concessional financing of developing countries, not only that that problem is going to get worse, not only are we going to get further and further away from the SDGs, but we're also going to see more incentives for more countries to veer into this sort of debt swap initiatives. And that is, I think, the real problem that we're dealing with. So I'll stop there. Thank you. Thanks so much, Daniel. May, please, your comments and last remarks. Yeah, so thank you to the question by our colleague. And I didn't have time to go into that anymore, but that is really ecological debt. It's really part of the core, the basis of the demand for reparations. And we thank the Chilean organization Acción Ecológica for developing this concept of the way that we have been plundered. The Global South has been plundered by the Global North. And this perspective really turns on its head the way we view the issues of debt and other issues of social justice. So that's what you said. That's what he said also in the comments, that in fact, we are the creditors. That is also one of our calls. And that we also talk about the illegitimacy of debt itself having been done or being done in a context of sharply unequal relations between North and South. But we also speak of specific illegitimate debts as a way of building that discourse towards their immediate and unconditional cancellation. So illegitimate debt refers to those debts that are questionable, fraudulent, outrightly illegal, led to the destruction of communities and the environment, violated human rights. And one of our campaigning strategies to bring that out is through citizens' debt audits and official debt audits, which can be a way of involving a large public in questioning the debt, the terms, the benefits, the implementation, the spending, and also really debunk that debt must be left to the so-called experts and citizens. This gives citizens really a claim on the right to information of the debts that were borrowed in their name in the first place. So thank you, Tricia. Thanks so much, May. Yolanda, please, your comments and last remarks. Thank you. Thanks a lot. I just support everything that was said by my colleagues. I would like to answer the question on the World Bank green conditionalities. And I think we have to be aware that any kind of conditionalities by an international institution, and particularly non-democratic institutions dominated by the Global North, like the World Bank, is an attempt to a country's sovereignty. I think it's fairly easy. The World Bank could just stop funding fossil fuels. They don't need to push for conditionalities in that sense. And one thing is conditionalities, and another thing is obligations, human rights obligations, economic, cultural, and environmental rights obligations.
So the World Bank can make sure that the projects it funds doesn't breach the country's obligations with human rights. That's the extent of it. So I think we should be aware of not asking for any kind of so-called positive conditionality, because who decides what's positive and what's negative? From the World Bank perspective, multinational corporations' involvement in development is very positive, and we have plenty of examples on how these corporations have breached human rights. So it's being compliant with human rights. It's a stop funding fossil fuel projects, and no conditionalities, no positive or negative conditionalities. And finally, there is a question about how can we advocate for Global South debt cancellation? We have here May and together with APMDD and Latindad and other organizations, we are preparing the Global Days of Action for debt justice, economic justice, and climate justice that will take place in October. So joining us for a broad mobilization in our campaigning and in our advocacy efforts. There is a debt movement out there. Last time we got successful measures on debt, it was because there was a strong movement. So let's build a strong movement so we can put pressure on, as Alicia is suggesting, G77 plus China plus other countries. There are a lot of interesting questions. I think the debt swaps discussion is something to be continued. I think we need to do a lot more research on these new proposals, on these new debt swaps, and on what is actually happening on the field, and be very strong in our demand for transparency, for civil society participation, for parliament oversight, and for monitoring any mechanism, but also any debt new issuance by national parliaments, not by international institutions. I think sovereignty needs to be secured in all the cases. So in the proposal that the Colombian government is making on debt swaps for the Amazon, we need to build those principles. If we want to do debt swaps, be clear, they are not a solution for the debt problem. So we need to build solutions for the debt problem, debt cancellation, debt architecture reform, debt audits, as Maya was suggesting. We have the solutions. And then we need to agree on the principles of what would make a good debt swap in case that's helpful for that concrete country. I think both directions can be compatible, and I'll leave it there. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. I want to thank all our speakers, Daniel Munevar, Daniel Ortega, May Buenaventura, Yolanda Fresnillo, and Adrian Chicowore for being part of this panel. We are very happy from Latindad. We also agree that this is a very timely panel and space opportunity to discuss around these issues. We are happy that we have near 200 participants registered. So this gives us a sense that it's an urgent and timely and very needed discussion that needs to take place between us. I will like to mention as well that we are organizing a cycle of webinars around these topics. You can see here is a cycle of webinars on fair financing. This was the first out of five, and you are invited to the next one that will be on September 12th. We will discuss about what is the role of international financial institutions on climate finance for the Global South. We will also take advantage to discuss what are the results of the Financing Common, a summit that will take place in Bogota. So you can see here, we will keep you posted about all our next webinars. Thanks for being connected
today. This has been a really valuable and richful discussion. I am passionate about that. So as many of you, I would like to talk about this the whole day, but thanks for your time. Thanks for being with us these 2 hours. We will keep you posted and you will receive all the information. Have a nice day. Thank you so much.